¡Apártate, hijo del diablo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¿Qué pasa con ustedes? ¡Está serio! ¡Está serio! ¡No me vas a salir con una jodida de esas! ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Ahí cuando la vaina. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arrepiéntete! ¿Qué, mano? ¿Qué pena con usted? ¿Qué pasó, amiguita? ¿Qué fue? No, lo que pasa es que yo estoy haciendo entender a la gente que se arrepienta. Verdad, qué pena, verdad que. No, pero hay. Disculpe, doñita, qué pena con usted. Nosotros lo que estamos es haciéndole para que la gente entienda el mensaje. No, pero es que uno le da el cartero porque se me arrugó la olla por tu culpa. Qué pena. Ustedes se ven que están en pecado. Me voy a arrepentir de beber cerveza, es lo único que me voy a arrepentir. Así es. Ustedes están en pecado. Cálmese. Eso no es así. Uno tiene que ver. De otra forma, disculpo, ya nosotros nos vamos. No, disculpo, yo, ¿verdad? Disculpo. Qué pena, yo. Qué pena con esa gente, madre. Mira lo que están ahí, ve. A bendecirlo. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Arrepiéntanse! ¡Fuera! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Estamos predicando, hermano. Día, no, esto es un mensaje que nos estamos transmitiendo. ¡El mundo está en pecado! ¡Mierda, hermano! ¡Qué pena con usted! Se partió el celular. Bueno, mire, vea. Esto se quita con oración, esa partidura de display. No, amiga, qué pena con usted, disculpe, pasa que estamos tratando de llevar un mensaje que la gente se arrepienta en estos tiempos, yo. Vamos a orar por usted. Está bien. ¿Oramos por él? Sí, ahora. Cierra los ojos, alce las manos. Alce las manos. Quédese quieto y concéntrese. La idea es llegar y transmitir el mensaje aunque la gente se arrepienta. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Arrepiéntete! ¡Ahora! ¡Para! ¡Para! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Arrepiéntete! ¡Ahora! ¡Arrepiéntete! ¡Ahora! ¡Para! ¡Para! ¡Arrepiéntete! ¿Así cómo? Esto es del pecado, esto es del diablo. No, pero así no es. Vale, aguanta. Por algo pasan las cosas. Eso es el diablo, eso es pecado. ¡Fuera! ¡Estás en abuso! ¡Fuera! ¡Estás en abuso! ¡Fuera! ¡Estás en abuso! ¿Quién va a ser el diablo? ¿Será de nosotros? ¿Qué va a ser el diablo? Usted tiene una cara de estar en el pecado. Y eso conlleva que sus mujeres le pongan cacho. Todos tienen menos de evangélico. Tiene un pastor con aretico. No, mano, pasa que yo soy un pastor urbano. Yo quiero que ustedes reciban la bendición. Cierren los ojos, hermano. Van a pagar a abrir. Ya, yo se lo dejo pagar, no se lo cuento. Levanten sus manos, por favor. Vale. Cierren los ojos. Cierren los ojos, quédense ahí, quietos, por favor. Cierren los ojos y concéntrense. Porque lo que vamos a hacer ahora. ¡Arrepiéntanse! ¡Hijos del diablo! ¡Arrepiéntanse! ¡Fuera! ¡Fuera! Tienes que decir no al alcohol, a la mierda. Venga. Cierren los ojos. Quédense quietos ahí. Ya, quédense quietos.